¿Qué dices? Bueno, pues hala, hoy va a ser el primer sendero que voy a hacer con la bicicleta, ¿eh, Richie? Así que vamos a hacerle tranquilo hasta que me haga ella. A ver, que la grabamos bien. Hala, tira despacito, Richie. Sí. Buenos días. Están hechos arena los senderos, ¿eh? Hasta el plátano la voy a llevar así. Y en el plátano la voy a quitar 10 P6 a la horquilla, a ver qué tal. Ten cuidado que la bajada está la hecha harina, ¿eh?
Joder. Nada. Nada, macho. Estaba... Está muy suelto todo y muy arenado. ¿Qué te pasa? Indecisión. Ya te he visto. Ala, nosotros ya lo nuestro, Ricardo. Nosotros ya lo nuestro. Me ha dado un poco de vergüenza. ¿Eh? Me ha dado un poco de vergüenza. ¿Por? Me ha dado adelantado. Ya, bueno. No es el día, Ricardo. Esto lo sube con la minga, hijo. De frente. ¿Arriba? Sí. Sí. Han dicho déjales que esta cuesta que viene nos mata. Han dicho déjales que esta cuesta que viene nos mata. Esta está en el casillero. Es que hay piedras por todos los sitios, chicos. Es que hay piedras por todos los sitios. Nada, frenan de puta madre los frenos estos, Ricardo. Nada, sí, la cuesta esa he bajado controlando detrás de ti la distancia justa. Y fíjate que es pendiente, ¿eh? Bajo yo con los del otro día. Ah, es verdad que bajaste tú con... Ahora bajabas con, lo, con el SLX. Ya te he visto. Ahí
Vea, ¿cómo está el surquillo ese? No, no. Lo mejor, porque ya llegas justo, lo único que haces es intentas esquivar, a lo mejor que te tumbe la rueda. Si le coges mal. Eso es. Once y cuarto es la hora que va a empezar. ¿Eh? No, por aquí. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos ya para casa o quieres hacer el otro cacho? Lo que me digas. ¿Eh? Es otra casi hora más. Sí. Va, nos vamos a poner una cerveza fresquita, ¿no? Hola, buenas.